problema que acontece con este sistema de bombeo, el agua que ha estado desperdiciando. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que la válvula que está ahí tiene más de 25 años, que ya caducó, no sirve. Y repararla nos toma 2 días, pero el objetivo no es repararla, sino es afectar las hotelerías o los 2 hoteles que solamente quedan en Sosúa, es Casa Marina y Sosúa B. Ellos no han pedido que antes de reparar eso, que tomen la precaución, que ellos están llenos realmente de su ocupación máxima de turismo y todo eso, que tengan la consideración que eso le afecta justamente a ellos, porque no aguantan 2 días sin agua. Pero ya tenemos toda la precaución rigurosa para, si Dios lo permite, el martes resolver el problema, entre martes y miércoles resolverlo, y que no le afecte justamente a los únicos 2 hoteles que nos quedan en el municipio. Es simplemente por eso que no se resuelve el problema. Entonces, y aparte de los 2 hoteles, también a otros sectores de la comunidad se verían afectados por eso. Sí, pero los sectores de la comunidad aguantarían más que los hoteles, porque los hoteles tienen la mayoría de cisternas, una cisterna le dura más de 2 días, y en los hoteles justamente que por su ocupación que tiene a su máxima capacidad, no aguantan 2 días, que realmente le perjudica más a los hoteles, o sea, Casa Marina, Sosúa B, que son los únicos hoteles que tenemos, que el problema que yo tengo con el botadero de agua. Entonces, una gente que dure un año entero para tener turistas y que por un problema del agua tengan que irse, entonces eso no sería justo. Estamos entendiendo ahora la situación, porque llegamos a pasar varias ocasiones y ver ese flujo de agua donde otros sectores no necesitaban, por eso necesitábamos hablar con usted para que el pueblo sepa. Por eso estoy dando las declaraciones pertinentes, para que sepa que el botadero de agua que está en los cerros no es porque Corapato no quiera arreglarlo, es lo contrario, Corapato está desesperado por arreglarlo, sino es para no afectar la parte turística del municipio. Ok, ¿alguna otra información que tenga para la comunidad? Por este mismo orden, agradecerle a la gente del alto de la Unión, el Batey, ahí frente a la base, que ya tienen el agua permanente, ya no va a tener ningún tipo de dificultad con el sistema del agua potable, ya tienen agua 24 horas. También ya en Sabaneta, el Mario también tuvo un problema que hay allá, que los tubos se derrumbaron y todas esas partes. Y nada, estamos siguiendo trabajando, resolviendo el problema, lo que nos corresponde como llegado de Puerto Plata. Le felicitamos, porque sabemos que usted siempre está afajado por su comunidad. Gracias. Gracias.